Vaya, parece que hoy no paramos de tener novedades. Ahora resulta que ha vuelto a haber rumores sobre la nueva GoPro Hero 8 y vamos rápidamente a mirar unas fotos que os voy a dejar pasar por aquí y por aquí, según vaya hablando de esos rumores que han aparecido. Parece que justamente salen los rumores cuando acaban de presentar la IN780, la nueva cámara, y GoPro deja otra vez que haya rumores. Seguramente dirán que no, pero yo pienso que son rumores que han hecho que salgan justamente hoy. En la primera foto vamos a ver la cámara por delante, no sufre muchas diferencias, así a simple vista, salta solamente que tiene un micrófono a la derecha y a la izquierda el logotipo ha cambiado de la parte derecha a la parte izquierda en comparación con la GoPro Hero 7. Cambia un poquito el estilo de los botones, pero la pantalla está más recogida para que no se pueda cambiar, para que no sea posible que se rompa. En la segunda foto vemos una parte de atrás, como veis la pantalla sigue siendo pequeñita, no han querido hacer concurrencia a la Osmo Action. Creo que es un fallo por parte de GoPro, porque a todo el mundo yo creo que le gusta ver la pantalla un poquito más grande para tener una mejor visión de lo que estás viendo, pero parece ser que los de GoPro no se van a molestar mucho. También ha cambiado el logotipo de GoPro de la parte derecha a la parte izquierda, como podéis estar viendo en la foto. Tenemos la parte derecha de la GoPro, tenía antes una pequeña abertura para meter la tarjeta, y, no, para meter la tarjeta, no, para el cargador y el HDMI. Parece que han optado por solamente poner el botón de Home. En la parte izquierda vemos que está la parte donde seguramente irá la batería y donde irá la tarjeta y seguramente el cable de conexión. No sabremos si con un espacio tan pequeño habrá espacio para la salida HDMI. En la parte de abajo parece que esta GoPro no va a llevar un case, no va a llevar un adaptador para ponerla en los trípodes y tal. Y parece ser que las dos sustenciones que tiene las va a tener incluidas y se tienen que doblar hacia abajo para poder conectar. Yo pienso que esto no es muy bueno, porque al final de abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, romperán. Y si se rompe la parte externa de la cámara, pues no pasa nada. Pero si rompen los soportes que lo aguantan con la cámara, va a ser una porquería. Pero bueno, es una manera de no tener que llevar un case contigo, ¿no? Y bueno, esto es más o menos todo. Os dejo un poco eso. Lo que me ha molestado un poco es que he visto que puede ser que la batería sea la misma y si tenemos un mejor procesador y tenemos mejor imagen, pues ¿qué pasa? ¿Que la batería nos va a durar aún menos de lo que nos duraba antes? No sé, no sé. Y por lo que he visto, las explicaciones de vídeo, hablábamos de que seguramente tendría 120 frames por segundo a 4K y por lo que estoy viendo, que os voy a enseñar aquí a la derecha, ahora la pantalla que tengo en mi móvil aquí, las resoluciones quedan igual que estaban antes, o sea, no ha cambiado nada. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Que solamente nos va a mejorar la estabilización? Nada, si queréis ver un poquito más detallado un vídeo como este, os dejo el link en la descripción. Bueno, no, os dejo una tarjetita. Gracias por, si os gusta esta clase de vídeos, como digo, suscribiros al canal, que me hace falta que os suscribáis para que YouTube me tenga en cuenta y más gente podáis verme. Y quizás, quién sabe, a lo mejor algún día os puedo traer cosas, novedades, rumores de primera mano, porque me llegan a mí antes que a los demás. Y quizás algún día pueda probar una de estas cámaras, porque sin tener que necesidad de ir a comprarla. Porque muchas veces no puedes hacer ningún review ni nada porque no tienes el material. En este caso, cámaras de acción, por ejemplo, o drones o lo que sea. Muchas gracias por seguirme y hasta el próximo.